situación de Gallinados ha sido muy favorable. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo grande porque, pues, por todas las situaciones por las que hemos pasado, muchas empresas habían retirado ya su afiliación. Creemos nosotros que el porcentaje que se retiraron, aproximadamente ya andamos por arriba del 60% de reingreso de empresas a la Cámara. ¿Cuántas serán en este año que se han reintegrado? Llevamos aproximadamente... Son como entre 28 y 35 empresas las que se han reintegrado. Y ahorita entonces, con eso, ¿cuánto es el padrón que tiene Canacín? El padrón que tenemos actualmente es alrededor de 350-375. ¿Y a cuánto estaban antes de todo este embate de la economía y la delincuencia? De la economía y de la delincuencia, el punto máximo de la Canacintra hace algunos años tuvo una afiliación de 1.500 afiliados. O sea que andamos una tercera parte y nuestra meta es llegar a lo que anteriormente tuvo la Cámara. Y bueno, también se nota la reapertura de esas pequeñas industrias que... También, los pequeños industriales o pequeños empresarios, por ejemplo, talleres de herrería, talleres de carrocería, que eran empresas que normalmente eran familiares, la mayor parte de ellos se retiraron por la cuestión principalmente de la delincuencia, de la extorsión. Ahorita la situación de confianza que ya siente la ciudadanía, eso ha permitido que muchos de esos negocios que incluso cerraron, están ya haciendo su reapertura, trámites que nosotros estamos ayudándoles. ¿De qué giros son los que han regresado? Giros de todos, pero ahorita nos estamos refiriendo especialmente a los pequeñitos, que eran herrerías, talleres de carrocería, tortillerías, panaderías, que eran pequeños empresarios, empresas de incluso de dos, tres personas, que incluso eran familiares, ya esos se han estado reintegrando en su mayoría. ¿Ya esos agremiados no les manifiestan ser víctimas de extorsión? Es muy raro. Anteriormente, cuando se dio el caso de que muchos de esos pequeños negocios cerraron, estuvimos nosotros tratando de ver la razón, la causa, pues desde luego era eso, la extorsión que sufrían. Actualmente ya muchos están arribando con nosotros precisamente porque ya sienten confianza en que la situación ha cambiado bastante, cosa que nosotros también sentimos. No nomás de pequeños empresarios, empresas grandes, todavía se trabaja con más confianza y más seguridad. Bueno, he visto este repunte. ¿Qué cambios se han hecho al interior del organismo y qué cambios se prevén para el futuro? ¿Qué cambios en qué sentido? Sí, pues ya en la estructura organizacional de Canacintra. Bueno, la estructura organizacional de la Canacintra, en esta delegación, pues ha ido creciendo, ¿no? Porque anteriormente, por la poca actividad que se tenía, pues se fue reduciendo el número de personal. Ahorita las necesidades que nos está implicando el mismo desarrollo de la Cámara nos está haciendo aumentar el personal administrativo. Perfecto.